Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Karen, me presento con ustedes y les doy la bienvenida a este nuevo video. Les quiero compartir en este video cositas que le estuvieron enviando a mi bebé. Nuestros amigos de Temu le estuvieron enviando cositas y se las quiero compartir porque estoy bien emocionada. Son cositas bien tiernas que la verdad es que me provocan mucha emoción. Como les había dicho, amigas, Temu tiene diferentes tipos de artículos, o sea, de verdad tiene una gran variedad de artículos, ya sea para regalar, ya sea para tu hogar, como les digo, para bebés, niños, infinidad de productos y a muy buenos precios, la verdad. Vayan y visiten la aplicación. Yo les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción, todos los links, y utilicen nuestro código de descuento que les va a estar apareciendo aquí en la pantalla, amigas. Ustedes saben que me ayudan muchísimo si utilizan ese código de descuento. También les comento que Temu tiene envíos gratis, porque en otras tiendas, dependiendo o el tamaño, es el costo del envío, y aquí no, amigas, aquí el envío es totalmente gratis. También tienen 90 días para devoluciones, y en la aplicación, amigas, hay artículos que te pueden salir hasta en un 90% de descuento. Y como les vuelvo a repetir, no se olviden de utilizar nuestro código de descuento, tómenle captura a la pantalla, amigas, y en la parte del buscador agreguen ahí el código de descuento para que automáticamente ese descuento sea para ustedes. Y pues como ya vieron en el video, amigas, pues el futuro bebé es un niño. Yo sé que muchas de ustedes le habían apostado a que era niña, pero pues perdieron porque al parecer es otro niño, otro varoncito. Y yo estoy muy feliz, muy agradecida. Yo sé que mientras él esté sano y fuerte, y con eso estoy más que agradecida. Le pido a Dios que me ayude, que todo salga bien, y le agradezco mucho porque él sabe por qué me envió otro niño, ¿verdad? Pero yo sé que muchas de ustedes ya estaban bien intrigadas con el sexo del bebé. Ya querían saber qué era y pues ahí está, amigas. Casi todas perdieron. Yo ya lo sabía desde un principio, como que ya lo intuía. Y espero que no me haya equivocado porque yo ya le compré varias cositas en color azul y pues para niño. Aunque muchas personas que me conocen muy cercanas a mí me siguen diciendo que tal vez me falle y que sea niña. Pero pues hasta en los ultrasonidos, amigas, me esperé después de hacerle varios para que pues estuviera yo 100% segura, porque este bebecito no se dejaba ver. O sea, siempre salía que era niño, pero no se dejaba ver. Me tardó un montón ahí. Pues siempre fue el resultado niño. ¿Ustedes qué opinan, amigas? ¿Me siguen viendo pancita de niña o de niño? Porque pues yo ya, como les digo, ya estoy bien preparada porque es niño. Y bueno, lo primero que les quiero mostrar, amigas, es este trajecito de aquí, este conjuntito. Ay, es que me da mucha ternura, mucha emoción volver a agarrar cositas de bebé. Vean, lo acerco porque ya saben ustedes que luego de repente mi teléfono como que deslumbra. Me gusta mucho el detalle de los botoncitos, vean. Y trae su gorrito, bien bonito. Y trae su pantaloncito. Este es el conjuntito que nos estuvieron enviando. Estoy muy agradecida, de verdad. Muchas gracias, Temu, por esta colaboración. Es muy importante para mí y gracias por pues mandarle estos regalitos a mi bebé. Lo siguiente que me estuvo llegando son estas sabanitas. De hecho, aquí ustedes van a ver la imagen, ya saben, siempre se las comparto. Son estas sabanitas. No las quiero desdoblar todas porque pues obviamente no se van a ver. Pero vean, así es como vienen. Son para la cunita del bebé. Yo se las enseñé a mi mamá dice, la calidad de la tela es muy diferente. Y sí, es cierto, amigas, se sienten bien fresquecitas, bien cómodas. Y yo sé que mi bebé, primeramente Dios, ahí va a pasar unas noches de sueño bien deliciosas. Y así como vamos mostrándoles toda la ropita y así, hoy les quiero mostrar que me llegó este paquetito. Ya ven que los bebés luego tiran la babita o que la lechita. Y pues son estas mantitas de aquí. Vean qué bonitas. De verdad que se siente la calidad. Me gustó que trae aquí en la parte de arriba para colgarse. Bueno, pues me llegaron en diferentes tonos, amigas. Son tonos neutros. A mí me gustan mucho porque pues los puedo utilizar con todo tipo de ropita que se ponga y en todo momento. Yo saben que siempre me voy más por los tonos neutros. Amigas, este conjuntito de acá me encantó, me fascinó, amigas. No inventen. De verdad que hasta mi esposo se emocionó bastante, se le hizo bien bonito. Vean esta cosita hermosa. Ay, qué bonito está. Y está súper fresquecito, como les digo, amigas. Este dice Baby 2024, porque va a ser el bebé 2024. Ay, estoy bien emocionada, amigas. Ay, ya quiero ponérselo. Y vean, aquí está su gorrito. Trae orejitas y todo. ¿Hubieran visto a mi esposo cuando vio todo esto? Él estaba
bien emocionado, dice, ay, qué cositas tan lindas sacan. Bueno, pues también le estuve pidiendo estos gorritos, que ahí sí me volé la barda, amigas, porque los pedí muy grandes, creo. Pero bueno, pues aquí están. Estos ya son para cuando esté obviamente más grande también. Tengo gorritos pequeñitos, pero vean estos, están bien modernos y bien bonitos. Este se lo pedí en color beige. Ya saben que los colores neutros nunca fallan. Color negro. Ay, vean qué hermoso. Y este otro. Este me encanta también. Este es un color como terracota o no sé cómo lo conozcan ustedes, pero también me gusta mucho. También estuvieron llegándome estas calcetitas, amigas. Vean, son bastantes pares de calcetitas. Vean qué bonitas están. Son diferentes colores. Está esta verde, azulita. Está en color beige. Esta en color, como les digo, pues son colores terracota, mostaza. Y este otro que es como cremita, más clarito. Y de este me estuve encargando dos, amigas. Estos son para más de 3 meses, amigas. Y estos son recién nacido. Entonces me estuve encargando dos. Déjenles muestro este porque este el diseño viene un poquito diferente. Vean. ¡Ay, qué cosita! Aunque la verdad es que los veo un poquito más grandes, amigas. Pero bueno, ya veremos en el momento de ponérselos, a ver si le quedan. Depende cómo venga el bebecito, si más grandecito o más pequeñito. Pero pues de que las va a usar, las va a usar. Esta de acá, amigas, les encantó a los niños porque está bien bonita. ¡Vean esto! Es una toallita de baño. Vean qué bonita está. Es verdad, es una tela muy, pero muy suave para la piel del bebé. Es un koala. De hecho, yo dije, pues trae como más rosa, con que no se vea como de niña. Pero no, pues el koala siempre, pues sus orejitas, ¿no? Lo de adentro es de rosa. Y me dice mi hijo, no mamá, pues así es el koala. Y pues yo lo vi en la imagen con un niño y por eso lo pedí. Amigas, quiero que vean esta cosita tan tierna. Está bien, bien bonito. Vean este osito. Es su primer peluchito. Bueno, la verdad es que no, amigas. Mis hijos, Emanuel y David, ya le heredaron varios peluchitos. Pero este es oficialmente, pues, nuevo para él. Y vean qué bonito está. Vean este de acá. Está bien bonito. Este es para sujetar el chupón. Como pueden ver aquí en la imagen. La verdad es que me gustó mucho. Se me hizo que se ve bien tierno. Disculpen mis uñas, amigas. Vean esto. Ay, no. Qué horror. Amigas, estuve encargando este set de peines. Vean este. Este me encantó, amigas. La calidad, este siente súper suave. Justo para no dañar al bebé. La verdad es que está bien, bien suavecito. Ay, si pudieran sentirlo, amigas. Es de madera. Ay, está bien bonito. De otro. Y aquí está este otro. Tenemos para peinar al bebé y que ande bien guapo siempre. Y otra cosa que estuve encargando es esta de acá. Esta es una lima para uñas para el bebé. Así es como viene. Este es el tamaño. Yo les quiero mostrar el tamaño por si a alguna de ustedes le interesa. Está bien pequeñito, es portátil, creo que es muy práctico. Y pues aquí están las limas, las diferentes limas que trae en esta cajita. Vean. Así es como viene. Entonces esta parte de aquí, pues la vamos a ensartar acá y así es como lo vamos a estar utilizando para limar la uña del bebé. Yo sí lo hacía con el corta uñas o con unas tijeritas redonditas, que también es muy práctico. También venden el set de tijeritas, corta uñas, limas y todo en Temu, también hay, pero a mí me gustó mucho este y voy a estar haciendo la prueba. Este es eléctrico, lleva pilas. También me estuvo llegando este. Este es un chuponcito. Se los voy a mostrar también. Y es este, amigas. Así viene. En este colorcito igual neutro. Pero vean, así viene. Y yo lo pedí así porque quería que combinara con el sujetador que pedí para el chupón. Y siento que se ve bonito. También me estuvo llegando este de acá, amigas. Este es un calentador para toallitas. La verdad es que estoy bien emocionada y contenta de que haya llegado porque, como les digo, por lo mismo de que están bien económicas las cosas en Temu, pues se agotan bien rápido, amigas. La verdad es que vienen bien empaquetados los productos, de verdad, de verdad. Y pues bueno, vean, aquí te avisa la temperatura, amigas, en esta parte de aquí. Y obviamente pues aquí ya puedes sacar las toallitas, vean. Y aquí está su cable USB
Y la verdad es que se me hace que viene bien y que está práctico. Sí le cabe bien un paquete de los grandecitos de toallitas. Amigas, me emociono y me sorprendo porque en mis tiempos no había esto. Amigas, esta de acá es una canastita organizadora. La voy a abrir y ahorita se las muestro. Está un poquito doblada porque así venía, pero ya poco a poco va agarrando su forma ya que es de tela. Es muy gruesa, viene muy resistente y me gustó bastante, sobre todo el color, amigas. La verdad es que estos colores a mí me encantan. Y pues aquí trae su división. Trae este brochecito de acá con velcro para que puedas quitarlo y ajustarlo a como tú lo quieras. Y ahí está, amigas, vean. Ya trae la división aquí para los pañalitos, para colocar aquí el jabón, el champú, la crema, la pomada y de este otro lado pues algunas otras cositas que necesites tener ahí a la mano. Ya nada más que la acomode bien en el espacio que la quiero y les voy a estar mostrando, amigas. No se vayan a perder los siguientes videos porque vamos a estar poniendo todo esto, colocándolo y les voy a estar mostrando cómo se ve. Estas cestitas me llegaron dos. Estuve pidiendo dos porque quiero organizar, le puse una repisa al bebé y quiero organizar algunas cositas que no quiero que estén como a la vista. Entonces pues me pedí dos. Y si vienen del tamaño que yo quería, voy a estar encargando más para poder organizar los juguetes de David ahí en el cuarto y algunas cositas, porque la verdad es que esto hace que pues no se vea todo tirado, hace como que se vea más bonito, más, ahora sí que más estético, ¿no? No, la verdad es que no pasa nada que se miren ahí, pero pues esto hace que se vea como más organizado. El color me gusta mucho, también es un color neutro, es un color caqui, así aparece ahí. Pero me gusta mucho el modelo, la parte de acá también porque simula que son como de cinturón, como de ese material. Pero la verdad es que no, es de tela. Estas son bien fáciles de lavar, amigas. Yo tengo cestos de tela y canastitas así, cuando se ensucian yo rápido las subo a lavar. Las tiendo, se secan súper rápido. Vean, están de muy buen tamaño. Así es como vienen. Están económicas, así es que se las recomiendo mucho porque les digo, pues sirven para organizar cualquier espacio, ya sea el baño, ya sea la recámara de los niños, la recámara propia, unas repisas para que no se vea todo ahí amontonado y pues se vea un poquito más ordenado y organizado. Amigas, pues eso ha sido todo lo que nos estuvieron enviando. ¿Qué más quiero yo, verdad? Pues la verdad es que consintieron mucho a este bebé. Y pues bueno, vamos a estar lavando todo esto, amigas, y lo vamos a estar colocando. Yo se los voy a estar mostrando en los siguientes videos. Les agradezco a todas ustedes, amigas, porque sin su apoyo esto no sería posible. Así es que las invito, por favor, a que me apoyen utilizando mi código de descuento y descargando la aplicación que les voy a estar dejando en los links de acá abajo y en el primer comentario fijado. Pues me despido de ustedes, este video ha llegado a su fin y nos estaremos viendo en el próximo video. No se olviden de que las quiero mucho, les mando muchísimas bendiciones, espero que estén disfrutando sus vacaciones y de estas fechas, que la verdad es que a mí son mis favoritas como la de muchas de ustedes. Mi bebé y yo y toda mi familia les mandamos un abrazote y les agradezco mucho, mucho su apoyo de verdad en cada video que estoy subiendo. Muchísimas gracias por regalarme un poquito de su tiempo. De verdad, las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Video.